Muchos expertos consideran al físico más famoso de la historia padecía síndrome de Asperger, un trastorno del espectro autista descubierto en 1944 por el médico austriaco Hans Asperger. No olviden suscribirse. Les voy a contar un poco de la infancia de Albert Einstein. Nació en la ciudad alemana de Ulm, 100 kilómetros al este de Stuttgart, en el seno de una familia judía. Sus padres fueron Hermann Einstein y Paulina Koch. Hermann y Pauline se habían casado en 1876, cuando Hermann tenía casi 29 años y ella 18. La familia de Paulina vivía cerca de Stuttgart, concretamente en la ciudad de Cannstatt. Allí su padre, Julius Koch, explotaba con su hermano Heinrich un comercio muy próspero de cereales. Paulina tocaba el piano y le transmitió a su hijo su amor por la música, entre otras cualidades como su perseverancia y paciencia. De su padre, Hermann, también heredó ciertos caracteres como la generosidad y la amabilidad que caracterizaron a Albert Einstein a los 3 años, en 1882. En 1880 la familia se mudó a Múnich, donde se criaría durante 14 años, y su padre y el hermano de este, Jacob, quien influyó intelectualmente sobre Albert, fundaron en octubre una empresa dedicada a la instalación de agua y gas. Como el negocio marchaba bien, con el apoyo de toda la familia decidieron abrir un taller propio de aparatos eléctricos. En su juventud la familia Einstein intentó matricular a Albert en la Escuela Politécnica Federal de Fürth, pero, al no tener el título de bachiller, tuvo que presentarse a una prueba de acceso que suspendió a causa de una calificación deficiente en una asignatura de letras. Esto supuso que fuera rechazado inicialmente, pero el director del centro, impresionado por sus resultados en ciencias, le aconsejó que continuara sus estudios de bachiller y que obtuviera el título que le daría acceso directo al Politécnico. Su familia lo envió a Aarau para terminar sus estudios secundarios en la Escuela Cantonal de Argovia, a unos 50 kilómetros al oeste de Zurich, donde Einstein obtuvo el título de bachiller alemán en 1896, a la edad de 16 años. Ese mismo año renunció a su ciudadanía alemana, presuntamente para evitar el servicio militar, pasando a ser un apátrida. Inició los trámites para naturalizarse suizo. A fines de 1896, a la edad de 17 años, Einstein ingresó en la Escuela Politécnica Federal de Zurich, Suiza, probablemente el centro más importante de la Europa Central para estudiar ciencias fuera de Alemania, matriculándose en la Escuela de Orientación Matemática y Científica, con la idea de estudiar física. Se graduó en 1900, obteniendo el diploma de profesor de matemática y de física, pero no pudo encontrar trabajo en la universidad, por lo que ejerció como tutor en Winterthur, Schaffhausen y Berna. Su compañero de clase Marcel Grossmann, un hombre que más adelante desempeñaría un papel fundamental en las matemáticas de la relatividad general, le ofreció un empleo fijo en la Oficina Federal de la Propiedad Intelectual de Suiza, en Berna, una oficina de patentes, donde trabajó de 1902 a 1909. Su personalidad le causó también problemas con el director de la oficina, quien le enseñó a expresarse correctamente. Por eso se le considera como autista.